jornada de sábado en este segundo festival accesible de globos aerostáticos Ciudad de Segovia. Con esa noticia triste abríamos la tarde, el fallecimiento de un menor de 15 años, un excursionista en las aguas del embalse del Pontón Alto, y con este retraso en la jornada vespertina del festival por el aire que está soplando en la ciudad de Segovia y que impide las condiciones atmosféricas idóneas, como ocurría esta mañana, para volar en globo. Ha salido uno hace apenas nada, unos instantes, está ya sobrevolando el barrio de Nueva Segovia y en apenas nada, unos minutos, estará aterrizando en la zona a esperas del rescate, porque esta noche aquí va a haber globo solidario, al igual que esta mañana en el osado de la catedral y ayer en las proximidades de la iglesia de San Millán, pero me da que el resto de integrantes de este festival van a abortar salir en la jornada de tarde, que ya tiene una hora de retraso. Tan solo ha despegado uno, ven la vela de este segundo en la imagen, y donde la información pasa, como no puede ser de otra manera, por ese trágico suceso en la tarde de hoy en el embalse del Pontón Alto. La verdad es que uno se emociona con estas cosas. Yo le dedicaba en el anterior vídeo el despegue a ese chaval, a ese menor de 15 años que ha perdido la vida esta tarde en nuestra provincia en ese trágico suceso. Les pido por favor máxima precaución en estos días de calor, y que da igual meterse en la orilla, refrescarse en las piscinas con la máxima precaución, pero al menor de los descuidos se producen esos trágicos accidentes. Festival de globos accesibles, tienen un montón de fotos y de vídeos en nuestros perfiles corporativos de redes sociales, en nuestro canal de YouTube, y estamos pendientes de lo que va a pasar aquí en el campo de vuelo de las Lastras, pero les invito a que vengan esta tarde noche al espectáculo de luz y de sonido. Fue un gusto, los saludos de Javier López, saludos y buenas tardes noches.